Sí, claro, estamos contentos y sobre todo con muchas ganas de que todo salga bien. Y creo que venimos a lo que vienen todos los equipos, ¿no? Que es a ganarla. Bien, 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 yo creo que hay un buen nivel. Y lógicamente las selecciones de cuidado, como son las de Estados Unidos, México y las sudamericanas que vienen invitadas, pues vienen muy fuertes, ¿no? Todas, así que creo que va a ser una copa de buen nivel. Creo que venimos bien preparados, creo que tenemos un buen equipo y por lo tanto creo que la mejor manera de ello es demostrar en la cancha. Bien, bien, creo que vengo bien, gracias a Dios, sin ninguna lesión y sobre todo con ganas de jugar. Sí, beneficia bastante a todos los equipos, creo que el nivel sudamericano en general es muy fuerte. Y lógicamente eso le viene a dar más prestigio a la copa. No, creo que es de los mejores de nuestra zona, de América. Creo que es el mejor y lo ha demostrado en las Copas Américas a las cuales ha sido invitado. Siempre está semifinalista, finalista. Y creo que es de los jugadores que ciertamente va progresando muchísimo. Y por lo tanto, creo que es un lugar al cual hay que tratársele con mucho respeto, no así con temor, pero sí con mucho respeto, porque creo que tiene grandes jugadores, un gran técnico y es el equipo campeón. Claro, empezamos con una derrota, pero ya tenemos 3 partidos sin perder y creo que eso es importante. El equipo ahora al mando del doctor está tomando una idea que la cual creo que nos está convenciendo, nos está gustando y creo que tenemos un gran equipo para aspirar a muchas cosas. Bueno, yo creo que Mario habrá tenido sus razones para las cuales renunció, pero creo que eso no debe, lógicamente, a nosotros de importar. Lógicamente era una gran persona, un buen entrenador, un excelente entrenador. Él tuvo sus razones, nosotros las respetamos y ahora llegó un nuevo técnico al cual hay que brindarle nuestro apoyo como él nos lo está brindando a nosotros. No, 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 yo veo en Puebla un equipo poderoso a la ofensiva, creo que defensivamente estamos muy bien también y somos un equipo completo, ¿no? Ahora hay que comenzar a reventar. Bueno, creo que ahorita tenemos objetivos. A corto y a largo plazo, creo que el objetivo principal es salvarse del descenso. Creo que vamos por buen camino, pero hay que mantenerse por ahí y por consiguiente, por consecuente, pues vendrá lo de la clasificación. Queremos buscar la liguilla y el campeonato. No, no, pues lo que ha venido demostrando en los partidos de fogueo, espíritu, entrega, actitud. Y creo que con eso, con eso, con la categoría y la calidad de cada uno de los que componen este equipo, podemos salir adelante. Gracias. Mijita, te habla tu papá. Córrele, es larga distancia. Bueno. Hola, mi chiquita. Hola, papá. Tengo un caracol. Me compraron un osito. Me corté con una rama. Tenlo orlada, porque no hay distancia que te aleje. Te extraño. Quiero mucho. ¿Sabe usted que en Mexicali más del 80% de los delitos están relacionados de alguna manera con las drogas? ¿Sabe usted que Mexicali es uno de los primeros lugares a nivel nacional en consumo de heroína? ¿Sabe usted que en Mexicali a 1 de cada 10 niños de primaria le han ofrecido algún tipo de droga? ¿Sabe usted quién es el culpable de este problema? Usted, que no hace nada.
picado, esto es realmente un picado de desierto clase 7 libre, que realmente sirve más para desierto que para lo que es las competencias de estadio o short course que se le llaman, circuito corto. Este picar originalmente era un 7S que le hicieron a Juan Carlos. Un 7S quiere decir que trae más vasos originales de resorte, trae un motor más limitado, trae cosas, es una clase más limitada que lo que es un 7 libre. Después Picasso hizo 7 libre, yo lo empecé a hacer. Después la parte de enfrente, lo que es la suspensión de enfrente, la terminó el señor Willy Valdés en Ensenada. Realmente hacerlo nosotros cuesta un poco más barato que hacerlo en Estados Unidos, en la forma de que en Estados Unidos la soldadura que se implica en los tubos, que se aplica en los tubos, se le llama de otra forma, que es un TIG, se le llama soldadura TIG. Realmente esta es soldadura de alambre que se le llama MIG, y es el costo es un poco más barato. Un pickup de verdad viene costando alrededor de, en la clase esta, pues puede llegar hasta el costo de unos $30,000, me imagino. No, nosotros pues lo fuimos armando realmente de partes de yonk, que se podría decir, y ahí poco a poco lo fuimos mejorando. Realmente pues empiezas cogiendo un chasis que esté derecho y empieza lo que es a quitarle todo lo que es tapicería y quitarle el sobrefangos y empezar lo que es del chasis. Ahí como vas viendo todos los tubos salen del chasis. Pues lo mejor y la diferencia es la suspensión que traen. O sea, tú puedes agarrar un brinco a una velocidad aproximada de 50 millas y no les pasa nada. ¿Y el entubado? No, pues el entubado es el más importante. El entubado es el que le da la macizez a la hora de un accidente. Hay sus reglas, en cada asociación de carreras tiene sus reglas para lo que es el entubado. Si no está conforme a las reglas, no puedes correr. Claro que no, no cuenta con su tablero, como ves, pues tiene su refuerzo aquí en el entubado. Su tablero aluminio se usa para poner los switches que son de carreras, sus marcadores, su radio, su tacómetro, para que quepan los cilindros de freno, clutch, el reductor de vuelta. Este reductor de vuelta lo que hace que te reduce la vuelta del volante. Si un carro normal das una vuelta completa, la das en medio. Pues lo más importante, cuentas con cinturones. Tenemos aquí un sistema lo que es de aire. Cuando tú usas los cascos cerrados, tienes que, para que no se empañe, tienes que usar, pues es mejor que uses el aire. Se le llama Parker Pumper. Es aire, es un blower con un filtro. Así es un pickup estándar de transmisión que se le llama T5, no es una transmisión normal. Las transmisiones las usan los Mustang, los Thunderbirds, vienen un poco más reforzadas. Realmente un pickup de esta categoría se ocupa un motor. Hay motores grandes que se le llaman 4.5, son motores especiales que usaron algún tiempo en carreras de óvalo en los Estados Unidos, hasta que se terminaron, usaron V8 y se los empezaron a usar en fuera de camino en la clase 7. Este motor realmente no es grande ni tiene mucho en especial, es un 2.8, sí tiene sus cuadras alteradas, no es gran cosa, por lo mismo de que como no hay una persona a lo mejor capaz, ¿no?, que haga un motor grande así, y uno se mete en muchos problemas
al querer poner un motor grande. ¿Qué modificaciones se le hace a un motor normal para hacerlo de 40 mil? Pues se le corta el cilindro, se le pone lo que se le conoce, su árbol de levas, su carburador grande, sus jeres, arreglar lo que son cabezas, portearlas, pulcharlas, válvulas grandes, resortes. Pues infinidad de cosas, depende ya del bolsillo de cada quien. No, pues te puede durar a lo mejor un solo motor te puede durar una temporada, 6 carreras, te puede durar 3 carreras, una carrera, truenan. No importa qué cuánto dure.
transporte es un sistema único, un sistema de escalera que permite al atleta, desde niño, desde 6 años hasta los 20 años, estar practicando su deporte y estudiando normalmente la primaria, la secundaria y la prepa, ¿no? Acto seguido, una vez que llegan a la maestría deportiva, llegan a la universidad y estudian en la universidad y juegan el deporte en Cuba, ¿no? En voleibol, baloncesto, boxeo, lucha, judo, karate, gimnasia artística, gimnasia rítmica, béisbol, voleibol, los 27, 28 deportes que fundamentalmente se practican en Cuba. Cada cual tiene su rama, tiene su especialidad. Y entonces todo es un proceso, ¿no? El atleta que empieza de 6 años va conociendo toda la historia del deporte, todas sus reglas, todas sus técnicas, sus tácticas, su trabajo psicológico como atleta. Entonces ellos van cultivando sus conocimientos. Entonces el proceso, cuando terminen a los 18 años en la escuela de perfeccionamiento atlético, pasan a la escuela de profesor de educación física y entonces empiezan ya a estudiar la carrera de educación física, general 4 años, y 4 años la carrera en la universidad, trabajando o jugando o estudiando. Entonces, casi siempre los atletas que no llegan a la cúspide se dedican a entrenar, por eso tienen una experiencia extraordinaria dentro de lo que es el deporte, ¿no? No solamente el béisbol, en muchos deportes, ¿no? Y entonces eso permite una experiencia teórica, una experiencia práctica, o sea, que no eres empírico. Fundamentalmente que en los países capitalistas eres un gran jugador, te conviertes en manager, te conviertes en coach, pero falta mucha preparación teórica, ¿no? Y en Cuba tiene la práctica, no es una práctica profesional, dicen supuestamente, pero sí es profesional porque si te tienen desde abajo de la fuerza básica ordenándote y preparándote, es un profesionista, ¿no? Del béisbol. Que no hay béisbol profesional, pero hay atletas profesionales. Hay atletas que tienen la capacidad de salir de Cuba y a los 3 meses estén jugando en grandes ligas y den resultados satisfactorios a las organizaciones. Entonces yo pienso que sí son verdaderos profesionales, ¿no? Lo que pasa es que el mismo sistema no lo hacen profesional. Pero ya como va cambiando el deporte olímpico, que van a jugar profesionales, el deporte panamericano, van a jugar profesionales como equipo, ¿no? Yo pienso que Cuba no va a estar exento a eso, va a meterse en eso porque es la capacidad de poder demostrar que son verdaderos jugadores, verdaderos profesionales, verdaderos atletas. El equipo de todas las provincias en Cuba, desde las fuerzas básicas hasta los juveniles, entrenan diario. Y en la competencia fundamental, en la competencia general de primera fuerza, el primer nivel en Cuba, juegan casi todo el año. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre profesional y no profesional? Que no le pagan. Aquí tú vives de ese salario, allá vives porque te dan un salario decoroso normalmente, ¿no? Un salario no extraordinario. Te facilitan coches, te facilitan casa, te facilitan un desarrollo más abierto en la sociedad. Entonces esas son las ventajas y las desventajas, ¿no?, que tiene Cuba. Pero en el deporte no hay mucha diferencia en el profesionalismo que tienen los peloteros cubanos, lo que tienen los peloteros americanos, los nicaragüenses, los puertorriqueños, panameños. Son atletas latinos que tienen una calidad y tienen una manera de jugar diferente al pelotero americano. Entonces, como están preparados, cuando terminan su carrera como jugador, se hacen grandes managers, se hacen grandes coaches, porque tienen la preparación. El deporte y el éxito es de la preparación que tengas. Dios te da la posibilidad de poder salir adelante, pero tú como atleta, como entrenador, como manager, tienes que demostrar que tienes clase, que tienes conocimiento, que tienes valor, que tienes comunicación con los jugadores, que tienes orden, que tienes confianza para llegar a donde están los jugadores, y eso es lo más importante. Y eso es lo que se ha dedicado al deporte cubano durante 40 años. Porque es una prioridad, es una manera de alimentar a la población, una manera de que estén preparados físicamente y no estén pensando en otras cosas, ¿no? Y un organismo sano, un organismo preparado, piensa cosas más positivas, ¿no? Entonces, los problemas
que económicos, sociales, es un alivio, ¿no? Cuando el equipo Cuba gana un campeonato mundial, una copa intercontinental, en la Olimpiada, es paz, como ahora en Mexicali, que se ganó ese ambiente, fiesta. Cuando gana el equipo femenino de voleibol en los campeonatos mundiales que hay, eso es profesionalismo, son profesionales, hay jugadores de baloncesto jugando en Argentina, eso es profesional. O sea que ya la mentalidad de Cuba va cambiando en la medida que va evolucionando el deporte profesional en el mundo y en el Comité Olímpico Internacional. Entonces Cuba no puede estar exento a eso, y es por eso que se dedican a preparar, porque un pueblo educado es un pueblo culto, es un pueblo libre, un pueblo ignorante es un esclavo de los gobernantes, de muchas cosas. No me gusta a mí hablar en particular de política, pero es así. Cuando más ignorante es una persona, menos sabes, menos ves, menos sientes. Entonces, cuando estás preparado, tienes la manera de salir adelante. Por eso muchos técnicos cubanos, mucha gente se han quedado y han demostrado la capacidad. ¿Por qué? Porque lo han dejado ser. ¿Por qué? Porque el campo se abre. Pero antes que se abriera el campo, hubo una preparación, hubo un trabajo, hubo una formación. Entonces eso te permite a ti salir adelante. O sea, a veces el mundo capitalismo no tan difícil, porque si llegas con una carrera aquí y llegas preparado, es más fácil de que el que no está preparado. Entonces son las ventajas de la preparación y del sistema que hay en Cuba. Así es que es la mentalidad que nos crean desde niños. Es una formación, te dicen esto es azul por esto, por esto y por esto, y vas creciendo porque es una preparación y una formación psicológica del sistema. ¿Pero por qué se dan después las fugas? ¿Por qué después? Porque en todos los países hay emigración. ¿Por qué? Porque hay necesidad, porque hay deseo de salir adelante. ¿Por qué? Porque hay deseo de triunfar. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo con los sistemas. No solamente en Cuba, aquí en México salen. En Panamá, en Honduras, en Guatemala, en todos los países latinos que están mal económicamente, tratan de buscar su manera de aliviarse económicamente y de poder demostrar que puedes. El capitalismo, el sistema capitalismo es oferta y demanda, ¿no? Y entonces, ¿qué te permite la oferta y la demanda? De que tú quieres demostrar, tú quieres que la economía de tu familia esté bien. Y si está bien tu economía de tu familia, de uno, del otro, el país va a estar bien. Porque pertenece a hay la propiedad privada, son los medios de producción. Entonces, ¿qué es lo más interesante? Mi familia. Mi familia, tu familia, la del otro, la del otro, el otro, entonces se unen las familias y entonces está el bienestar para todos, ¿no? Pero hay pobreza como hay en Cuba, hay necesidad como hay en Cuba. O sea, toda América Latina no está en centro de la pobreza. Así es el capitalismo. Hay mucha opulencia, pero hay mucha pobreza también. Entonces los niveles de vida se alcanzan por tu capacidad y por el deseo de salir adelante y por la preparación que tengas. Es un gran atleta, son atletas extraordinarios, de mucha inteligencia, pero necesitan preparación. ¿Qué necesitan preparación? Técnica, táctica, psicológica, preparación especial, educación, formación. Didácticamente hablando, él necesita eso. Pero para tú dar eso, tienes que tú estar preparado. En eso no te puedo decir ahorita porque no estoy en eso, ¿no? Pero yo pienso que un país, científicamente hablando, está preparado. La educación está preparada, el deporte está preparado. Es un país en progreso. ¿Cuáles son las ventanas del mundo? El deporte. ¿Cuántas horas de deporte pasan por ESPN, por todos los canales de México, de Estados Unidos y de todo el mundo? Horas de deporte. Entonces, el deporte es un escape a la ciudadanía, es un escape a la vida, es un escape a la atención. Entonces, por ejemplo, aquí los Águilas, unos 10 años que no han ganado un campeonato, ¿cómo lo han disfrutado? Pues feliz. Entonces, todo es un proceso de elaboración, de conquista, y el deporte es como la vida. La vida es de hombres exitosos, y el deporte y el béisbol no está en centro de eso.
Si tienes talento y estás preparado y tienes un gran equipo y tienes armonía, vas a salir adelante. Vas a tener tus baches, vas a tener tus problemas, pero sales adelante.